Hola, estoy visitando a las y los militantes y simpatizantes del PAN de Rincón de Romos, este municipio del centro norte de nuestro estado, que fue fundado en 1639 y que al que por mucho tiempo se le conoció como Villa de Chora. Un lugar lleno de historia, tradiciones y festividades que enriquecen su vasto patrimonio cultural. Un municipio de mujeres y hombres emprendedores, trabajadores y muy comprometidos con su tierra y sus familias. Por eso quiero ser candidata del PAN al gobierno de nuestro estado, porque igual que tú, creo que hay todavía mucho por hacer. Comparto los anhelos de promover decididamente nuestras actividades productivas que fortalezcan la economía de las personas. El turismo debe de ser una de estas actividades que generen nuevos empleos y nos permitan exhibir con orgullo todos los rincones de este gran municipio. Rincón merece consolidarse con más y mejores centros educativos como la Universidad Tecnológica, que nos llena de orgullo, donde nuestros jóvenes puedan prepararse para enfrentar con éxito los desafíos del futuro. Merece que impulsemos con determinación la industria manufacturera de autopartes y farmacéuticas existentes y buscar su aplicación a más comunidades deseosas de nuevos empleos, con la atracción de nuevas inversiones. Fortalecer su histórica vocación agrícola y ganadera para que productos como el ajo, legumbres y hortalizas, quesos y derivados de leche sigan poniendo en alto el nombre de nuestro estado. Gracias por recibirme aquí en Rincón de Romos. Gracias por sus ideas, pero sobre todo, gracias por nunca bajar la guardia y seguir soñando juntos. Todos juntos podemos construirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos el estado más próspero, seguro y competitivo de México, rincón por rincón.